Por primera vez en la historia de Latinoamérica nos hemos reunido aquí en Buenos Aires defensores y defensoras que trabajan en Brasil, en México, en Colombia, representantes de Ecuador, de Chile, de Uruguay, porque en los últimos años ha habido un despertar de las conciencias latinoamericanas, una búsqueda de una comunicación profundamente democrática, que no sean ya dos, tres, cuatro o cinco familias las que manejen la comunicación y que todas y todos podamos tener ese derecho humano a la comunicación. No es una problemática de la Argentina nada más, la comunicación concentrada, una imagen de la mujer latinoamericana absolutamente sexualizada, reconocida como objeto de posesión y de dominio, no una imagen integral de la mujer, altos niveles de violencias en la radio y en la televisión, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, así que la tarea también es en conjunto, y cuanta más unión tengamos entre nosotros, sin duda, mejor va a poder ser ese trabajo. Ayer fue el día de la imagen de la mujer latinoamericana en los medios de comunicación y por eso es que comenzamos este congreso proponiéndonos por primera vez en la historia de los defensores y las defensoras de las audiencias una tarea conjunta en toda la región para tratar de erradicar la violencia mediática hacia las mujeres, para hacer acciones conjuntas tendientes a sensibilizar a las audiencias de manera de ir transformando la comunicación y que no tengamos más esa imagen de objetos de posesión y de dominio y que tengamos una imagen de mujeres plenos sujetos de derecho. Es muy importante este encuentro porque estoy conociendo formas de organizarse y formas como son las defensorías, que en Chile prácticamente no existen, aunque existe un Consejo Nacional de Televisión que recibe las quejas. Los chilenos, a pesar de toda esta especie de este enorme poder que hay en manos de solo un sector político del país, sin embargo los chilenos sí tienen una visión muy crítica. Lo que ocurre se expresa claramente en todas las encuestas que hace justamente el Consejo Nacional de Televisión. Los chilenos, sobre todo los chilenos de los sectores vulnerables, saben que esta televisión no está haciendo un aporte para ellos. Me parece extraordinaria la existencia de una defensoría como la argentina, que es estatal, que es decir, que en el fondo tiene recursos. Esto indica, hay un indicador muy importante, el reconocimiento del gobierno sobre este derecho. Entonces yo creo que me llevaría la lucha porque en Chile exista una cosa similar. Nuestra acción es siempre transformadora. El poder es femenino, embora no estejamos en los postos de poder. Mas acho que tenemos que emprender esa lucha contra toda forma de violencia y por un mundo más justo, más libertario, más feliz. Infelizmente, vivemos un mundo donde cor da pele, sexo, todo eso significa diferencia de tratamiento, de respeto. Entonces, es una deformación social que se reflete en la mídia, que se apropia desse fato para ser mais perversa ainda. Mas podemos mudar se dermos voz a todos e a todas. En Latinoamérica, pues hemos avanzado, pero nos falta tanto camino por recorrer que va desde el poder alfabetizar a las audiencias. Son derechos que todavía no se conocen como deberían conocerse y que mientras no se conozcan lo suficiente, pues no serán ejercidos por la ciudadanía como se debería. Hace falta sensibilizar a los concesionarios porque la comunicación es un derecho de todas y todos.